Salón de Baile El Patio, hoy sábado 10 de agosto del 2024. Y aquí tengo aquí al licenciado Sergio de Fino Vargas, y espero en Dios que el licenciado Sergio de Fino Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de 7 años. Yo lo tengo como abogado, licenciado. Yo no entiendo qué está pasando con usted hacia mi persona. ¿Por qué no me ha solucionado el robo, licenciado? ¿Por qué no me ha solucionado el robo, licenciado? ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciado? ¿Yo qué le he hecho? Yo nunca le he hecho algo negativo, yo nunca le cobré. Yo estoy en sus oficinas, en la calle Galeana Sur, 386A, que enfrente donde estaba el hospital de Hidalgo durante muchos años. Yo nunca le cobré, licenciado. Usted me conoce de muchos años, yo nunca le he cobrado. Yo no entiendo cuál es la causa y los motivos por los cuales no me ha solucionado el robo. Yo lo firmé a usted en el mes de enero, licenciado. ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciado? ¿Por qué no me ha solucionado el robo? Hágame ya el gran favor, licenciado. Ya solucioname el robo, por favor, licenciado, ya. Estamos en el mes de agosto, hoy es sábado 10 de agosto. Yo lo hago público y acuérdense, hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo. Y hay personas de Aguascalientes y municipios y familiares del licenciado Sergio de Fino Vargas me han dicho a mí que yo soy un santo, que aparezco un santo. Toda mi vida yo hago algo por alguien, yo nunca he tenido un problema, toda mi vida yo hago algo por alguien. Yo nunca he tenido problemas, créanmelo. Yo vengo al Salón de Baile El Patio a apoyar a todos los grupos musicales de Aguascalientes, de Zacatecas, y me da mucho gusto hacerlo público personalmente. Espero, licenciado Sergio de Bruno Vargas, que ya me solucione el robo lo más pronto posible. Hágame llegar, por favor, licenciado. ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciado? ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciado? ¿Por qué no me ha solucionado el robo? Yo le pregunto a usted, a título personal, ¿por qué no me ha solucionado el robo, licenciado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Yo qué le hice, licenciado? Yo nunca le cobré durante muchos años en sus oficinas. Yo nunca le cobré durante muchos años que estuve en sus oficinas, licenciado. Ah, bueno, caramba, voy ya, licenciado, ya solucioneme el robo. Fue el robo lo que me hicieron. Si alguien sabe quién me robó, es el fiscal de Aguascalientes y Nora Rubalcaba. Llegarle al fiscal de Aguascalientes y a Nora Rubalcaba. Nora Rubalcaba me conoce durante muchos años. Nora Rubalcaba, en el aspecto político, me conoce desde que yo era del PRD. Ella sabe de mí, ella sabe que yo nunca hago las cosas negativas, ella sabe que yo nunca tengo problemas, nunca he hecho algo negativo en contra de ella. Y espero en Dios que Nora Rubalcaba apoye para la solución del robo. Tío Núñez de Freco, la voy a esperar en Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible. Soy Tío Núñez, director de Freco, yo nunca he cobrado. Toda mi vida hago algo por alguien, nunca he tenido un problema, nunca he tenido un problema yo. Toda mi vida yo hago algo por alguien y espero en Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible. Gracias a mi Padre Dios y todos los santos, yo soy un santo, me siento, soy maravilloso como soy. Toda mi vida hago algo por alguien. Yo nunca he tenido problemas. Yo nací en Villanueva, Zacatecas. A la edad de 12, 13 años llegamos a Aguascalientes y toda mi vida hago algo por alguien, que nunca he tenido un problema. Tío Núñez, de Preco, la voz, yo lo hago público. Yo espero en Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible. Hágame el favor, licenciado, ya, por favor. ¿Yo qué le hago a usted? ¿Por qué no lo ha solucionado? Usted es abogado y es robo lo que me hicieron, licenciado. Me extraña, siendo un abogado maravilloso, y que no me lo haya solucionado. Tío Núñez, de Preco, la voz, Salón de Baile El Patio. Hoy sábado, 10 de agosto de 2024.